Nosotros construimos y si la naturaleza nos destruye, tenemos que volver a construir. Luego de la tragedia, Manabí se pone de pie. ¡Camarones, venga! Reactivar los pequeños y medianos negocios se convirtió en prioridad para el Estado. Una estrategia que consta de tres ejes. El primero es un eje emergencial de acción rápida, el segundo es de reconstrucción y el tercero es de reactivación económica. Este es el display. En Tarqui, la parroquia con mayor número de víctimas de manta, 31 asociaciones de comerciantes han reiniciado sus actividades productivas, comenzando así la reconstrucción económica de Manta. Bueno, luego del terremoto, nosotros venimos el día lunes a hacer un levantamiento de escombros. En 72 horas ya tuvimos nuestro servicio básico. Cogimos y nos pusimos a emprender nuestras actividades. No podemos quedarnos así, tenemos que seguir trabajando. Y eso es lo bonito de todos nosotros aquí, de toda esta gente que se ve por aquí, de estos manabas. El manaba es trabajador. El manaba es una persona que sigue y sigue adelante. 4 años vendiendo celulares, justamente en la zona cero. Nos han dejado poner pequeñas vitrinas, como ven. Volver a empezar. Hemos demostrado que somos gente de lucha y vamos a seguir luchando más. Es importante reactivar el comercio, la economía, el turismo, porque es lo que nos saca adelante, hermano. En este momento tenemos que trabajar. Ecuador es uno solo. El gobierno nacional trabaja en un plan efectivo para reactivar la economía en Manabí, que permitirá sostener el empleo e impulsar la producción. A pesar de lo que ha pasado, la gente sí tenemos el empeño de salir adelante. Un privilegio ahora estar con vida para poder trabajar y seguir adelante. Ecuador crece. Vicepresidencia de la República.